Nem comencem amb l'última part del de l'Open Bitcoin Day, és la la segona part que el Carlos ens presentarà relacionat amb transaccions i amb mineria. És una part més més de detall i que i que per tant, diguéssim, ens permetran entendre a més profunditat eh el funcionament del del Bitcoin, no? Abans de començar, eh aquesta segona part potser seria interessant veure un vídeo ens ajudarà també a recordar conceptes que el Carlos ha presentat, perquè penso que il·lustra bastant bé una mica quina és la, la potència del bitcoin i era el que us volíem presentar al principi. Anem a veure si funciona. Què passaria si hi un avanç tecnològic tan important que agitara els cimientos de la nostra societat? Un avanç que modificara fonamentalment la forma en què funciona la nostra economia, els sistemes del govern i els processos de les empreses. Algo que cambiara nuestra comprensión conceptual del comercio, la propiedad y la confianza? Esta tecnología ya existe y se llama criptomoneda. Se suele pensar en Bitcoin únicamente como dinero virtual o un medio de pago electrónico, pero observando de cerca, vemos que el aspecto monetario es solo la punta del iceberg. Esto se debe a que Bitcoin está a la vanguardia entre las tecnologías de Internet y su aplicación como moneda no es más que una de sus múltiples aplicaciones. El dinero se inventó para facilitar el comercio. A lo largo de los siglos, el comercio se ha vuelto increíblemente complejo. Todo el mundo comercia con todo el mundo en una economía global. Cada transacción comercial se registra en libros de contabilidad. Con frecuencia, esta información está aislada y no es pública. Por esta razón, usamos a terceros o intermediarios depositarios de nuestra confianza para dar fe y aprobar nuestras transacciones. Pensemos en los gobiernos, bancos, contables, notarios o en los billetes de nuestra cartera. Estos son los llamados terceros de confianza. Aquí reside la belleza del Bitcoin. El código abierto de Bitcoin permite a una red de ordenadores mantener una contabilidad global y pública en Internet. Esta no es opaca ni está controlada por unos pocos actores en el mercado. Es pública y se representa en un único libro mayor de contabilidad digital. Que se distribuye y replica a través de nodos por toda la red. A esto le llamamos blockchain. En la cadena de bloques, todas las transacciones quedan registradas. Cada asiento lleva información sobre la fecha, hora, cantidad y participantes en cada transacción. Cada nodo de la red cuenta con el ejemplar completo, único y replicado del blockchain. Con la ayuda de matemáticas avanzadas y tecnología de cifrado, las transacciones son validadas y registradas por los mineros Bitcoin en el libro mayor. Esta tecnología también garantiza que estos nodos automáticamente y continuamente consensúen los asientos en el libro mayor y cada transacción que les compone. Si alguien intenta corromper una transacción, los nodos no llegarán al consenso y por tanto se niegan a incorporar la transacción en el blockchain. Así que cada transacción es pública y miles de nodos validarán por unanimidad que una transacción ha tenido lugar el día D a la hora H. Es como si hubiera un notario sentado dando fe de cada transacción. De esta manera, todo el mundo tiene acceso a una fuente única de la verdad y por ello siempre se puede confiar en el blockchain. Al libro mayor no le importa si un bitcoin representa una cierta cantidad de euros o dólares o cualquier otro bien de valor o título de propiedad. Los usuarios pueden decir por sí mismos lo que representa una unidad de bitcoin. Un bitcoin es divisible en 100 millones de unidades y cada unidad es individualmente identificable y programable. Esto significa que los usuarios pueden asignar propiedades a cada unidad. Los usuarios pueden programar una unidad para representar un céntimo de euro, una participación en una empresa, un kilovatio hora de energía o un certificado digital de propiedad. Gracias a esto, Bitcoin es mucho más que una moneda digital o un medio de pago electrónico. Bitcoin nos faculta para transferir valor entre pares. Un millar de barriles de petróleo, concesión de créditos o un voto en unas elecciones, por ejemplo. Por otra parte, Bitcoin nos permite hacer nuestro sistema de pagos más inteligente automatizando los flujos y el control de nuestro efectivo. Imaginemos un subsidio de cobertura sanitaria en euros que solo se pueda canjear con asistencia médica concertada. En este caso, ya no es necesario verificar mediante el proceso burocrático después si alguien realmente se ajusta a las normas. Solo se tienen que programar estas reglas en el paquete retributivo de forma que conseguimos conformidad por adelantado. El beneficio se puede incluso programar de tal manera que retorne al seguro médico automáticamente, si el beneficiario no lo usa en un plazo preestablecido. De esta manera se puede asegurar que los derechos no son acumulados. De manera análoga, una empresa puede controlar su gasto programando sus presupuestos de salarios, maquinaria, materiales o mantenimiento con importes específicos y clasificados. La tesorería no se puede gastar en otras cosas. Automatizar estas cuestiones conllevará una reducción considerable del esfuerzo administrativo, lo que ahorra contables, control de gestión y en general una cantidad importante de tiempo a la organización. El carácter programable abierto de Bitcoin nos permitirá refundar desde los cimientos nuestras áreas financieras e innovar nuestros procesos administrativos para que sean más eficientes y transparentes y reducir significativamente la burocracia. Pero aún hay más. En el Internet de las Cosas, la economía tendrá que lidiar con las máquinas que participan activamente en el comercio. De hecho, ya están aquí. Piensa en una máquina expendedora o en drones que entregan paquetes. Estas máquinas no están familiarizadas con el concepto de confianza, pero Bitcoin sí. Gracias a Bitcoin, el avión no tripulado puede estar 100% seguro que va a entregar el paquete al destinatario correcto y saber con certeza que el artículo está pagado. Y podemos programar la máquina expedidora de tal manera que mantendrá automáticamente un registro de sus existencias, pedir reposición al proveedor y pagar la mercadería automáticamente. Por supuesto, usted comprenderá que esto es solo el principio. La tecnología de Internet es disruptiva y rompe el status quo. Abre mercados y acaba con las posiciones de intermediarios de manera permanente. Bitcoin y las criptomonedas han provocado un cambio de paradigma. Por tanto, es hora de explorar esta nueva tecnología de manera constructiva y crítica y tener una discusión abierta sobre las posibles aplicaciones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver si después de este breve resumen empezamos a hablar de las transacciones. Esta mañana hemos hecho una introducción al Bitcoin bastante somera. Y después hemos hablado de la cadena de bloques, blockchain, que es un término que cada vez se oye con más frecuencia porque el Bitcoin pues, tiene cierto tufillo. Entonces se utiliza más el término blockchain, pero blockchain es la cadena de bloques. Y ahora vamos a hablar de las transacciones. Espero que, que hayáis disfrutado los que habéis estado en los talleres eh, fuera y, y vamos a aclarar ahora tres conceptos. Creo que es importante. Hemos hablado de, de codificación de picado o de hash y de, y de encriptación o cifrado en el, el vídeo, y creo que es importante que se entiendan las diferencias. El hash picado nos da un valor de salida de longitud predefinida. Es unidireccional, es decir, aquello que meto por, por un extremo. Eh, sale por el otro picado y no vuelve a, o sea no, no puedo ir en contradirección. De, de la carne picada no puedo volver a hacer la vaca, por decirlo de una forma. Y nos sirve para comprobar la integridad. Por otro lado tenemos la codificación que es bidireccional y la más común evidentemente es la que hay entre humanos y, y máquinas. Nuestros 256 caracteres que leemos, escribimos todos los días, los, los codificamos a, a binario. Y luego tenemos la encriptación de cifrado, que es hacer ilegible una información mediante patrones matemáticos complejos que solo se pueden descifrar mediante una llave o código. ¿Vale? El protocolo Bitcoin, cadena eh, de bloques y token, o sea, el protocolo se compone siempre, inseparablemente, del blockchain y, de, y del Bitcoin. Todo esto es para poder transferir valor entre usuarios. Usamos la criptografía asimétrica o de clave pública para conseguir este propósito. Y solo la clave privada puede crear una firma. Es decir, cualquiera que tenga la clave pública puede ver la transferencia o recibir una. Es decir, puede visualizar la información. Pero solo quien tenga la clave privada puede ordenar una transferencia. Aquí, por ejemplo, abajo eh, vemos... Que tenemos distintos patrones de codificación. La codificación de los datos es para facilitar la lectura. Cuando decimos facilitar la lectura es por humanos, porque las máquinas solo entienden de ceros y unos. Así que nosotros convertimos esta cadena, que es binaria de unos y ceros, la convertimos a 2t minúscula, 6v mayúscula, 2h mayúscula. Esto es un código de base 58, que es el número de cifras únicas que tenemos para representar, digamos, esta cadena de caracteres. Y 58, para quien no lo sepa, bueno, pues es simplemente el, el teclado QWERTY en mayúsculas y minúsculas, que serían 26 letras distintas multiplicadas por 2, 52, más 10 dígitos nos daría 62, pero se quedan en 68 porque eliminamos aquellas que pueden representar duplicidad o confusión, como son el 0, la O mayúscula, la L y la I mayúscula. Pero también podemos codificar, como bien sabemos, en hexadecimal. Todas estas codificaciones las utilizaremos en el protocolo Bitcoin. Bien, ¿qué son las firmas digitales y para qué las utilizamos? Bueno, la firma digital, como ya hemos dicho, se utiliza para verificar la autenticidad del emisor. Verifican que el mensaje, el contenido, no ha sido modificado o falsificado, en este caso la transmisión de valor. Se puede usar para demostrar que se tiene la clave privada y el objetivo principal es generar confianza sobre el origen es decir, el emisor de la transmisión. Cuando alguien nos transfiere valor, está pasando control de la cantidad especificada a nuestra clave pública, en forma de dirección pública. Por eso nosotros tenemos este código de puntos que podemos compartir eh, con la gente. Si, si hemos recibido la, la wallet de papel, hay dos códigos de puntos y uno identifica la clave pública y otro la clave privada. Si puedes probar que posees la clave pública, así como la clave privada asociada, la red de nodos blockchain te hace el control de ese saldo. Todo esto es muy técnico y complicado y no vamos a entrar en más detalles. Además, como las transacciones son anónimas, hay que buscar una forma de garantizar el control del saldo. Una de las cosas que se pretendía con el Bitcoin es que nos volviera a dar la libertad, pero a nivel global, de actuar, como he dicho en la introducción, entre pares y sin, sin terceros. Las transacciones son programables y cada transacción contiene un programita o código que especifica las condiciones que se tienen que cumplir para obtener el control de los bitcoins. Para entendernos, hay gente que piensa que se pueden almacenar los bitcoins o que se pueden poseer o se pueden tener bitcoins. Nadie puede tener bitcoins. No se puede descargar o almacenar en ninguna parte, ni siquiera en soportes digitales. Los bitcoins, por decirlo de alguna forma, no existen, no son tangibles. Lo que guardamos es la clave privada. Si nosotros tenemos la clave privada, tenemos el control de un saldo. Recuerda que blockchain es un mayor, un mayor de contabilidad, un, un, un libro. Contiene los apuntes de las transferencias de Bitcoin entre pares. El histórico el contable, el histórico de apuntes, compone la cadena de bloques. Lo que se transfiere es el control de los apuntes. ¿Vale? O sea, no transferimos bitcoins, sino que nos transferimos el control de unos a otros. Es decir, Alicia le da dos bitcoins a Tomás, realmente se traduce como Alicia transfiere control de dos bitcoins a Tomás. Solo si demuestras a la red de nodos, como hemos visto antes en el vídeo, que controlas ambas claves, la clave pública y la clave privada, puedes disponer del saldo. Si no puedes convencer a la red a la mayoría de esa red, para que se produzca un consenso, has perdido tu saldo, para ese par de claves en concreto. Así que vamos a aprender a proteger nuestras claves privadas. Si no las protegemos, nos pasará como en el efectivo. Si no protegemos nuestro efectivo, se puede quemar, nos lo pueden robar. Es lo mismo, o sea, si yo pierdo un billete de 50 euros, se ha perdido el dinero. No es lo mismo que si pierdo una Amex, que seguramente tenga un seguro, y puedo llamar y... No hay problemas si se ha usado fraudulentamente el dinero, si se pierde, se ha ido. Y lo mismo pasa con el, con el Bitcoin. Tus claves privadas controlan la suma de tu saldo. Y la mayoría de los hackeos o robos de Bitcoin son en realidad brechas en tu seguridad. Que consiguen la copia de tu clave privada. El hacker solo tiene que transferir control de una clave, a una clave pública suya y has perdido tu dinero. Porque él tiene la, la, la que abre esa clave eh, pública. ¿Vale? Así que si comprometes tu clave privada de alguna manera, una porque la, 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 la dejas a la vista, como si yo dejara esto a la vista, y otra porque, bueno, pues tus claves son bastante débiles. Si ponemos una fecha de nacimiento, o ponemos Ana, o ponemos password, pues estamos comprometiendo la seguridad de nuestro, de nuestro monedero. Si comprometes o olvidas tu clave privada, pierdes el control de tu saldo. No hay manera de recuperarlo. Así que. Vamos a guardar con cuidado las claves offline. Offline significa que no están en línea, no están conectados a internet y por tanto puede ser papel o hardware especial. Como vemos aquí en la foto, hay una compañía que ya ha desarrollado un hardware que se llama Tresor para guardar estas claves privadas. Si las quieres mantener en línea por comodidad, por ejemplo en un dispositivo móvil, ¿vale? debes encriptarlas cuando no las uses. En pareja, solo los saldos pequeños con estas claves. Es recomendable, pues es un poco lo mismo que haríamos con, con dinero físico. ¿no? Si tenemos eh, la cartera, pues en la cartera normalmente no llevaremos 2.000 o 3.000 euros. Eh, probablemente llevemos cantidades pequeñas para manejarnos en el día a día y las cantidades más grandes las tendremos en la cuenta bancaria. O si no queremos que estén en una cuenta bancaria por el tema del anonimato, pues las tendremos en, una, en un depósito, en una caja de depósito. Así que. Gestionamos el, el riesgo con monederos llamados calientes, templados o fríos. ¿Mm? No es tan distinto de lo que hacemos con el dinero. Bien, vamos a ver conceptos. Esto que vemos aquí abajo a la izquierda y este, este, este código, digamos, esta cadena de caracteres, que en este, en este caso está en 68, en, en base de 58, perdón, es nuestra dirección pública. Y la dirección oculta la clave. Pública. ¿Por qué? Pues porque picando la clave pública y codificándola en base 58 es como obtenemos la dirección que supuestamente es un, una expresión más corta y que bueno, probablemente no podamos memorizar pero es relativamente fácil de editar o de copiar. Pero tú si tienes la, la dirección en principio conservas tu clave pública y tu clave privada. Será tu cuenta o apartado de correo Bitcoin, es decir, es aquella que puedes compartir con todo el mundo para que te transfieran Bitcoin. Puedes tener múltiples direcciones. De hecho, eh, mucha gente siempre se plantea el tema del anonimato. Esto, eh, esta cadena de caracteres lo que hace precisamente es eso, intentar garantizarme un anonimato. Pero al final, si yo vinculo esta misma dirección siempre a una IP y sobre todo si mi carrier, o sea, mi ISP me da una IP estática, pues al final es relativamente, casar, eh, es relativamente fácil casar las, las, las tres cosas y dejará de ser anónimo. Por lo tanto, es conveniente ir cambiando las claves. No solo por eso, sino porque también los saldos, si yo acumulo mucho saldo, y cualquier hacker ve que hay mucho saldo en una dirección y siempre se está moviendo en esa dirección, pues la probabilidad de que vayan a atacarme a mí eh, será bastante más que si distribuyo mis saldos en diferentes cuentas. Y como esto no es como un banco, que son gratis, pues yo puedo abrirme todas las direcciones que yo quiera. El software del monedero gestionará saldos e históricos de movimientos de todas las transacciones, solo las mías. Es lo que habíamos hablado antes para los que estuvieron en la, en la lección anterior. Eh, es lo que se, se llama un cliente ligero. ¿Mm? Yo no replico todas las transacciones, eso solo lo hacen los nodos. En mi, en mi wallet solo tendré las transacciones de las direcciones que me afectan a mí. Luego porque antes no me funcionó con la web, eh, lo haré también después, os puedo enseñar mi wallet, eh, la que tengo aquí en el ordenador, y podemos ver un poco, eh, trazar bloques y consultar para que veamos que todo es público y transparente. Ahora vamos a hacer una transacción. No lo digo, lo hago. Y estas son las transacciones y pongamos que empezamos con un saldo de 100.000 eh, Satoshi, que viene a ser un milibitcoin, es decir, 10 veces menos de lo que hemos distribuido antes en las carteritas de papel, 20 céntimos de euro. Y vamos a transaccionar con estos 20 céntimos de euros. Las transacciones transfieren el control desde la entrada a sus salidas. Puede haber una o varias salidas. En este caso, la transacción cero, vemos que hay una entrada que es por la que alimentamos los 100.000 satoshi y vemos que hay dos salidas, una salida de 50 y otra de 40. Evidentemente van a direcciones públicas distintas. Alguien que controla un saldo y pone parte en una transferencia hace que el receptor compute la salida de la transacción eh, como entrada. ¿Vale? La salida de una transacción anterior conforma siempre la, la, la entrada de la siguiente. ¿De acuerdo? Cuando creas una transacción, en realidad transfieres el control a una dirección. El que tenga la clave pública y la clave privada de esa dirección. Es el que ahora tiene el control de ese saldo. ¿De acuerdo? Estas instrucciones están incrustadas en el registro, ¿Vale? es códigos, programación de la, de la eh, transacción en el campo llamado pub Key. Una vez se usa la salida de una transacción como entrada en una nueva, el saldo está gastado. Este concepto es importante. ¿Vale? Por eso también, como yo soy contable, siempre me gusta eh, comparar esto con la contabilidad. Es decir, cuando tú haces un, un asiento. Tienes, ya, ya te olvidas de ese asiento, o sea, ese asiento ya ha ocurrido, no, no quedan saldos. El, el saldo disponible de la salida que no hemos gastado, como por ejemplo en la transacción 1, pues sí. en la transacción 1 vemos que tenemos eh, la salida de la primera transacción que era la 0, transferimos 50.000 satoshi a la transacción 1, es decir, a otra dirección, y este a su vez hace dos salidas. Una salida que sería a otra transacción pero la otra no va a ningún sitio, es decir, la conservo, son las vueltas, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Es el saldo disponible de salida, disponible por qué? Porque no se lo he pasado a otra dirección y entonces esto en inglés lo llamamos UTXO. ¿Vale? Que serían los 20. O sea, que entraron 50 y salieron 40. Si hacemos Dos entradas a una transacción, pues sumaremos saldos, evidentemente. Aquí entran en la transacción 3 20 de la transacción 1 y 30 de la transacción 2. Y la salida, que en este caso no, ha, no se ha gastado, son 40. Con lo cual, al final de todas estas transacciones donde simplemente vemos distintas configuraciones, donde puede haber una entrada, dos salidas, una entrada a una salida, o dos entradas y una salida, al final de cuatro transacciones tenemos un saldo combinado de 60.000 satoshi, pero habíamos entrado con 100.000. ¿Alguien que sepa algo de Bitcoin sabe por qué es esto? Estas son las comisiones. Y vemos que las comisiones son muy pequeñas, ¿vale? Son de 10 céntimos, eh, perdón, de 2 céntimos de euro más o menos, ¿vale? 10.000 satoshis o una diezmilésima parte de un Bitcoin, es lo que pagamos en comisión. Entonces esto desaparece porque esto es lo que se va a llevar el minero que va a grabar estas transacciones, las va a meter en un bloque y lo va a resolver. A partir de ese momento que está resuelto el bloque, ya no se puede modificar ese bloque. Es como si lo pusiéramos en hormigón. ¿De acuerdo? Por eso un saldo inicial de 100.000 se convierte en 60.000. <coughs> si el dueño de una clave privada. Intentar a usar de nuevo el, el saldo de una transacción, esto es lo que consideraríamos doble gasto, es decir, intentar cometer un fraude. Las entradas de una transacción siempre apuntan al unspent transaction del que se toman. El uso de un saldo siempre lo destruye. ¿Vale? Eh, y hay que utilizar todo el saldo en la transacción, es decir una de dos, o lo paso a otra dirección pública o me lo paso a mí mismo. O sea, yo siempre tengo que saldar la operación. Es como la, cualquier debe ya haber en contabilidad que siempre tiene que saldar a cero. ¿Vale? Y si no quieres agotar el saldo, te envías el cambio a la dirección, como vemos en la transacción 1. Es decir, yo tengo 50 de saldo, yo controlo un saldo de 50.000 Satoshi, pero solo quiero transferir 20. Es que no, no tengo por qué transferir todo mi saldo. ¿Vale? Es decir, mi saldo puede ser la suma digamos, de los saldos que controlo en cada una de mis direcciones públicas, o puede ser el saldo de una sola dirección. ¿Alguna pregunta? O mejor pasamos a ejemplos eh, prácticos donde vemos una, una, una cartera en funcionamiento y las transacciones. ¿Queda alguna pregunta? Bueno, pues vamos a... A ver si puedo ahora. Este monedero que vamos a ver ahora es mío personal y aquí vemos unas transacciones con unas fechas. Este monedero es eh, bueno, pues una casa que se llama Electrum, es un cliente en el cual te bajas el monedero, es gratuito, es de código abierto, yo puedo revisar el código de este cliente y además no me tengo que dar de alta en ninguna web. Es decir, yo estoy participando en la red Bitcoin con, con, con este cliente ligero, digamos, ¿vale? que solo replica las transacciones para las direcciones mías. Y ahora mismo no está replicando nada porque no estoy conectado a Internet. Si no, esto se convertiría en un punto verde porque va a comprobar si ha habido movimientos. Estos son unos movimientos que yo he hecho. Esta es una, una cartera que yo tengo en un dispositivo móvil y por lo tanto mi saldo es relativamente pequeño. Es decir, si se me rompe esto, no pasa nada. Lo puedo recuperar con, con la semilla con la que generé mi, mi clave. Porque volvemos a lo mismo, lo importante es mi clave. Yo la clave la puedo replicar tantas veces como quiera. Por lo tanto, si pierdo el monedero, no se han perdido necesariamente los bitcoins, es una ventaja con respecto al dinero físico. El dinero físico, si lo pierdo, sí que lo he perdido. No, no puedo meterlo en una fotocopiadora y, y hacer copias de los billetes. Aquí puedo hacer todas las copias que yo quiera de la clave privada. Por lo tanto, yo puedo tener esto en todos mis ordenadores. En este caso, estamos hablando de un sistema operativo Linux, pues yo tengo varios ordenadores con Linux, tengo la misma semilla en todos ellos, entonces yo. Entre en el ordenador que entre, yo veré el mismo saldo. Se conectará los nodos, amigos de, 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 de este señor Electrum, y bueno, pues generalmente son alemanes. Se descargará la información, y entonces me dará aquí mi histórico de transacciones. Entonces hay varias pestañas para darme la funcionalidad. Aquí simplemente estoy viendo el histórico. Si yo quiero enviar a alguien, bueno, tengo la, el, el copiar-pegar, que es lo que haremos, porque dictarnos tantos caracteres eh, no es muy cómodo. Entonces yo aquí pondría la dirección pública de una persona a la que le quisiera yo pasar un saldo, una descripción si quisiera programar la transacción y luego pues el importe. Generalmente es eh, voluntario si quiero pagar o no comisiones. Aquí hay un tema bien claro: cuanto más grande sea la comisión, pues más facilidad eh, habrá de que un minero me la coge y me la procese. Si yo pongo cero, al final se procesará, pero puede tardar porque los mineros evidentemente no quieren trabajar de gratis. Aquí tendría direcciones para recibir y aquí lo que vemos es la dirección que yo ahora mismo le daría a alguien que me quiera pagar a mí. Y para que nos quede claro el tema de las direcciones, bueno, él puede copiar simplemente este código de puntos, que es lo que algunos habrán hecho en el bar, ¿vale? Y entonces pagar. Pero esta cartera lo bueno que tiene es que ya automáticamente me va ofreciendo darme muchas direcciones precisamente para evitar lo que habíamos dicho: que una dirección engorde con mucho saldo y se vuelva atractiva para los hackers. Entonces, estas direcciones, eh, estas, eh, estas wallets eh, son relativamente modernas y se llaman HD, determinísticas por jerarquía, y simplemente lo que establecen es una función, y cada dirección es un punto en esa función. Con lo cual. Eh, siempre corresponden, todas las direcciones estas corresponden a una misma clave privada. ¿De acuerdo? Yo tengo el control de todas estas, pero no tengo para cada una de estas una clave privada distinta, sino es la misma clave privada para todas estas. Por lo que hablábamos del picado. ¿Vale? Y luego, pues si quiero tener una agenda, yo me puedo grabar a mis contactos, si tengo transacciones frecuentes con alguien, y la consola. Entonces ahora la consola, desgraciadamente, está vacía y yo debería conectarme. Porque si me conecto lo vamos a ver esto mucho mejor. Si me conecto, vais a ver aquí, es donde me da una información que para mí es clave. A ver, un segundo. Yo sé que estás, ¿dónde estás? Vamos a quitar esto y lo vamos a volver a poner, porque no sé por qué ahora no me la ve. Que tengo problemas para conectar. Bueno, mientras lo resuelve el ordenador, en esta, en esta pantalla lo que vería eh, en la consola es a qué nodos se está conectando. Me dará su IP, bueno, algunos nodos eh, piden donativos. Eh, bueno, me da informaciones sobre dónde me estoy conectando, de dónde me estoy bajando la información de mis transacciones. ¿De acuerdo? No consigo conectarme. Con lo cual no podremos ver el browser. Es que. Claro, una lástima, sería interesante conectarse aquí a la event UPF, ¿no? sí, ¿no? ¿es esa a la que me estoy intentando conectar? yo creo que sí, es que hace dos días estuve aquí y funcionó perfecto son los problemas del directo que dicen event UPF y no entró sí. y si no, es que claro, con el móvil tampoco va a funcionar porque aquí no hay mucha cobertura no sé por qué no funciona esto. El otro día funcionó perfecto. Bueno, a ver si se va conectando. Sí, sí, sí. Pero no. Dice que no. Dice que no le gusta. No sé por qué. A ver, disconnect. A ver si es por eso, a ver si había un conflicto. Voy a intentarlo otra vez. Tengo Eduro AM. Ah, vale, es que se estaba intentando conectar a otra, me parece. Eduro AM o algo así. A ver si ahora entra. Es que normalmente esto no tarda tanto. No, esto no se está conectando. No, no sé por qué no. A ver, edit connections. Mira, oh, si es que está aquí dos días. Hace dos días estaba. Bueno, si la, la borro. Vale, perfecto. A ver si ahora sí. Venga. Nada, no, no, no hay manera. no me deja bueno no sé si tú me lo sabes solucionar si no me puedo poner en aquella máquina ¿no? ah no pero aquella no tiene monedero claro sí, no pero es que no es que digamos es que ni me entra y ahora peor todavía porque ahora me dice que la activación de la conexión no no sé a ver cómo podemos hacer que esto Es no una lástima. ¿Para, ¿Para conectarme? Ah, sí, sí. Si tienes cobertura, es que el mío no tiene. Tiene muy poca. Esto no... No consigo entrar aquí. Ahora, ¿cuál es la, la password? 2000. Ahora sí. Ahora en principio tendría que funcionar. ahí está. vale. perfecto. bueno, pues eh, como decía, ahora en principio esto tendría que empezar a trabajar. nos vamos a la historia a ver. y yo puedo coger cualquier transacción. ahora no recuerdo cuál era la de. creo que era esta. entonces en esta él me da unas opciones. vale. y yo puedo verla en el blog explorer. Yo configuro en, en mi monedero a cuál quiero ir y si ahora todo funciona bien y estoy conectado, automáticamente me abrirá el explorador. Y en esta aplicación, pues yo veo cuál es el hash, cuál es el número de bloque, ¿vale? Que es el, creo que es el mismo que teníamos en la presentación, el 366967. Y entonces aquí lo que vemos es la suma de las transacciones y el importe eh, en concreto el, el, el mío, que está incluido en ese bloque. Ahora, si queremos ver la información del bloque, solo tenemos que clicar en él y nos dará su hash, lo cual nos da una idea de la dificultad, como habíamos explicado en la elección en la de los bloques. Eh, no, perdón, esto es en la de minería que vendrá después. Eh, estos ceros que vemos a la izquierda son precisamente para que dé la longitud que habíamos determinado que tiene que dar el, el picado. Entonces, cuantos más ceros, más pequeño es el número. Y esto luego veremos que es un, lo que indica la dificultad de, del cálculo, de la prueba de trabajo. ¿Vale? Ha habido, desde que este bloque se, digamos, se puso en hormigón, se cerró y se resolvió, ha habido 10.000 bloques más cada 10 minutos se genera uno, pues sabemos que hace 10.000 minutos yo hice esta transacción en la que se me transfirió este, este importe, ¿m? que fue el 26 de julio. Y ahora si la... A ver si cerrar aquí. Más fácil así. Ahora ya está en verde, con lo cual ahora en principio ya está sincronizado y ahora la consola me dirá dónde. Vemos que es un servidor de Electrum, un nodo de Electrum, eh, que pone .de, por lo tanto entiendo que está en Alemania. Y bueno, me da algunas algunas uh, algunas informaciones. Desde el 31 de agosto de este año es un nodo y veo incluso la, la versión del software que, que está utilizando. ¿Mm? Y como, como he dicho antes, está en una librería pública, la puedo ver, que es GitHub, ¿vale? Y entonces, aparte, me dicen pues, que no este, este servidor en concreto no hace un logueo, no, no, no guarda las direcciones que trabajan contra este servidor. Por lo tanto, no vende históricos ni vende información como pueden hacer otros. ¿no? Y se ha puesto un alias molecular. Bueno, esta es la información que me da mi, mi monedero. Este sería un monedero de, de móvil. Luego, como ya hemos visto, tenemos monederos de papel, podemos tener un, mole, un monedero en hardware. O podemos tener el, el, el monedero, digamos, en caliente caliente, que es lo que yo no recomiendo, que sería tenerlo con el, digamos, la plataforma de intercambio donde generalmente cambio Bitcoin por, por euros. Si mantienes el saldo con ellos, luego pasa lo que pasó con Mt. Gox, si alguno lo ha oído, o con prácticamente todas las casas de cambio han tenido hackeos. Es lo que decimos, la gente sabe dónde está el dinero y va a atacar ahí. Si nosotros tenemos saldos pequeños, pues la probabilidad de que nos ataquen será bastante menor. Bueno, pues esto en cuanto a las transacciones y si no hay preguntas, pasaríamos a la siguiente al siguiente a la siguiente lección, que es la de minería. Bien. Vamos a hablar de la minería. Los mineros son esenciales en este ecosistema y por eso, de hecho, existe el Bitcoin. O sea, la blockchain sin el Bitcoin no funciona, porque el Bitcoin es el token, es el incentivo económico que hay para mantener todo esto. No olvidemos que hablamos de una red distribuida, que no es un sistema cautivo. Es decir, aquí no hay un BBV, un Google o un Microsoft que está poniendo servidores eh, por el gusto y las ganas o por dinero. No, aquí son usuarios, que cada uno es un nodo y está poniendo esto. Eh, para. Bueno, si pone un nodo, no, pero si pone una mina es para ganar dinero. Entonces, cuando esto empezó, y esto lo veremos ahora en las slides: los usuarios podían tener nodos, minas, podían tener lo que quisieran y ganar dinero con esto. Al principio el Bitcoin, de hecho, no valía gran cosa y por tanto eh, el crédito lo recibías en Bitcoin y el Bitcoin no valía nada. Como hemos visto antes, las transacciones se meten en los bloques y se, se, digamos, se resuelven los bloques para cerrarlos y, y se radian a la red. Entonces, las transacciones, antes de meterlas en los bloques, se radian a la red, que es por lo que decíamos que una transacción que lleve un, un código de comisión cero, pues tendrá menos probabilidades de que un minero la procese que una transacción que es generosa con su, con su comisión, digamos. Los bloques nos los tenemos que imaginar como remesas de transacciones. Lo mismo que una remesa bancaria, pues estos son remesas de transacciones. O sea, yo voy cogiendo remesas de, de, de la red y las voy metiendo en, en mi bloque. Los mineros cierran esas remesas, las validan y las radian, que es el momento de construcción del bloque. Cada bloque nuevo se engarza a la cadena como un eslabón más, que es lo que hemos visto antes de la blockchain. Es decir, cada bloque referencia al inmediatamente anterior. Y lo interesante del sistema es que los mineros compiten. Es una carrera. Los mineros van a competir por ser los primeros en resolver el bloque. Es decir, cuando resuelven el hash son ellos los que se llevan el crédito. Y el crédito no solo son las comisiones de las transacciones que ellos van a procesar, como luego veremos. Así que los bloques son inmutables. El protocolo tiene que asegurar su integridad. Esto es importantísimo. Hace que resolver un bloque sea trabajo duro y lento. Eh, pues a través de las matemáticas. Con los problemas matemáticos hacemos que resolver un bloque sea, sea duro. Pero por otro lado, queremos que verificar su integridad sea sencillo y rápido. Así que recompensamos a los equipos mineros porque su trabajo es duro. ¿Y cómo les recompensamos? Dándoles Bitcoin, el token de la cadena asociada. Por tanto, todas las transacciones se pican para obtener un valor hash, que es la raíz de Merkel. Esa raíz se junta a otros metadatos en la cabecera y se añade a un identificador único, que en inglés se llama nonce. Haseamos todo y comprobamos el resultado. Si obtenemos un cero a la izquierda, hemos, hemos resuelto el bloque y lo radiamos, o sea, es decir, lo distribuimos por la red. Si no, incrementamos el nonce, es decir, al identificador único le añadimos un número y volvemos a picar. Al picar, como hemos cambiado un número, el resultado será distinto. Por lo tanto, tengo que trabajar mucho para cumplir las condiciones. Se repite las veces que haga falta hasta obtener un cero a la izquierda. Aquí vamos a ver código muy simplificado de cómo se incrementa el nonce si la condición es falsa. Aquí vemos, por ejemplo, que el hash empieza por 5. Ahí arriba vemos que empieza por 5. ¿Vale? Con lo cual, haremos iteraciones hasta que se cumpla la condición impuesta. Aquí vemos, para esa función que hemos visto antes que ha habido 11 intentos para resolver este bloque. ¿Vale? Empezamos por el 5F, luego fuimos al 6, a la D, al 4, al 4, a la E, y así sucesivamente 11 veces hasta conseguir el 0. Así que, como 11 intentos no es mucho, es bastante poco, sobre todo con la potencia computacional que tenemos hoy en día, vamos a introducir el concepto de dificultad. Tiene que ser difícil minar un bloque. La, la dificultad la vamos a definir por la cantidad de ceros que tengamos a la, a la izquierda. Esto en realidad, ¿qué hace? Esta cadena alfanumérica no hace más que representar un número. Entonces, si picamos mucha información y queremos que el número resultante sea más pequeño, pues será más difícil la prueba, es más difícil conseguirlo. Así que cuanto más ceros tengamos que encontrar, más intentos necesitará el minero. Y esto es, eh, digamos, al final se convierte en el santo grial de los mineros, porque lo que quieren es ganar dinero, es decir, lo que van a dedicar es mayor capacidad de, de, de cálculo para conseguir más dinero y ser los ganadores de la carrera. No olvidemos que solo cobra uno, solo cobra el que resuelve. El objetivo que se marcó eh, Satoshi con su protocolo es que se resolviera en 10 minutos un bloque. Es decir, en función de cómo mejoran los mineros las capacidades de sus equipos, tenemos que hacer más difícil resolver el hash para compensar. Es decir, si el número de transacciones fuera, fuera constante, mayor capacidad computacional, tardaríamos menos en resolver el bloque. Así que incrementamos la dificultad. Y esta dificultad, para que os hagáis una idea, se recalcula cada 2016 bloques, que viene aquí a equivaler a uh, dos semanas. Es una carrera. Vamos a ver, los mineros intentarán resolver siempre el bloque inmediatamente posterior al cerrado, porque el cerrado ya está cerrado, está, está set in stone, como dicen los, los americanos, y está replicado ya por los nodos en la red, con lo cual trabajamos en el siguiente. El primero en conseguir los ceros, condición para el hash añaden el bloque a la, a, a, a la cadena de bloques. Los cálculos realizados por el resto de mineros es trabajo perdido. Y aquí es donde en otros talleres pues, podemos hablar de si esto es soportable, es ecológico, gasta muchos recursos. Para construir más bloques que el resto de mineros tenemos que tener mejores procesadores, es decir, más hashing power que cualquier otro. ¿vale? Porque tenemos que ganar la carrera, solo el primero en resolver el bloque se lleva el dinero. Y hoy por hoy... Eh, bueno, llevamos casi siete años eh, hasheando datos y picando y picando y picando. Eh, la red, la red de nodos de Bitcoin, supera a las, a las 500 mejores eh, super máquinas, super superordenadores del mundo juntas. La pregunta que nos, no, nos hacen muchas veces cuando hablamos de Bitcoin es, y cuando se entiende el concepto de minería es: ¿alguien alguien puede romper la integridad? ¿Alguien puede falsificar? Si un minero tiene eh, más del 51%, ¿puede realmente acabar eh, dominando la, la red y falsear transacciones? En teoría sí, en teoría sí porque computa transacciones de doble gasto y en vez de poner las direcciones originales, vamos, pone unas que le interesan a él y las radia la red. Esto podría ocurrir. Pero para ello necesita contro controlar más del 50% de los recursos. Y esto es bastante complejo, sobre todo hoy en día. Si no, no alcanzaría el consenso. Es decir, todos los que replican la información se tienen que poner de acuerdo en que esa información es la correcta. ¿Vale? En el momento que, que, que realmente intentamos manipular una información, lo que estamos generando es una horquilla. Estamos minando otro bloque y quedará otro hash y generamos una horquilla. El día que se produzca una horquilla en cualquier blockchain, no la de Bitcoin, en cualquier blockchain, o sea, este, este protocolo, tendremos un problema serio porque entonces el problema de la confianza se habrá, eh, se habrá resuelto. Quiero decir, ya esto funciona porque no hay que confiar en ello. Si hay horquilla, ya no sabes cuál es la buena y automáticamente se te cae todo el sistema. Ahora mismo la red computa 340 kilo o sea, 340.000 eh, terahashes por segundo. ¿vale? Ahí vemos la, la, la cantidad de ceros que esto, que esto supone. Y aquí tenemos un poco la distribución en la actualidad de los mineros para, para, bueno, para garantizarnos de que ninguno se acerca al 50%, o puede manipular la red. Está bastante distribuido. ¿vale? De hecho, a lo largo de seis años, eh, yo hay, hay gente que aquí ya ni la reconozco y gente que ha desaparecido. O sea, es un mercado que va evolucionando. Va evolucionando en función de los precios de la energía, en función del material, o sea, de las máquinas que se usan para calcular y, bueno, otros factores. Y ahora mismo es cómo se distribuye la red. Por lo tanto, a mí, a primer golpe de vista, me da bastante confianza de que nadie puede manipular la información. Si el 19% intentara crear una horquilla, bueno, habría un 81% o 80% restante que diría que no, que esa información no es buena. Vamos a ver, un poco para, para, para darnos un background eh, histórico, cómo ha evolucionado la minería en, los, en estos, digamos, siete años. En el 2009, cuando, cuando empezó, cualquier equipo informático era, era suficiente para, para resolver y, y picar hashes. Cualquier procesador de, de, de esa generación podía resolver los hashes porque probablemente había que buscar pocos ceros al principio. La cosa se fue complicando porque se dieron cuenta... De que las tarjetas gráficas de los ordenadores procesan ese tipo de cálculos mucho mejor que las CPUs, que son multitarea y tal. Entonces la gente empezó a comprar tarjetas. De hecho, pasó un poco como en el boom inmobiliario. No sé si os acordáis, pero los ladrillos se dispararon de precio, incluso había roturas de stock de cemento, de ladrillos. Aquí pasó lo mismo, hubo rotura de stock de tarjetas gráficas. La gente arrasaba con ellas y las tarjetas tenían unos precios increíbles. Después, como digo, iban apilando GPUs, iban metiendo GPUs en las máquinas, esto generaba problemas de energía, o sea, de, de suministro eléctrico. De hecho, bueno, en, en según qué, qué sitios se han hecho redadas policiales eh, pensando que había invernaderos y criaderos de, de, bueno, invernaderos de, de, de marihuana, de maría, y luego han visto estas máquinas y claro, la policía se queda un poco sorprendida viendo que no era lo que ellos pensaban que estaban buscando. La gente ha ido escalando, ha ido invirtiendo, porque al principio pues esto daba bastante dinero. Y luego se cambiaron las tarjetas gráficas, o sea, se pasó de la CPU a la tarjeta gráfica, y después de la tarjeta gráfica se pasó a los FPGAs, que son chips programables, se programaron con la función de jaseado. Y después eh, se ha pasado a lo que es el ASIC, que ya son circuitos integrados de aplicación específica, es decir, ya están diseñados para cumplir esta esta función, la función de hashear. Este hardware también tuvo bastante éxito en el 2013, que fue cuando la burbuja, y bueno, se vendía, se vendía bastante bien, a principios del 2014 también, se conectaban por USBs, o sea, todo ya, se, se generó todo un mercado para esto. Y luego tenemos pues, lo que son las minas industriales, que están, como, como, como digo, en países donde la mano de obra es barata, en países donde sobre todo la energía es barata, y los semiconductores, y bueno, montar una mina sea, sea barato, o sea, hay bastantes en, en China. Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de incentivo. ¿Por qué los mineros minan? ¿Por qué se ha convertido en toda una industria? Pues porque la minería se paga. Los duros cómputos que el minero realizó como prueba de trabajo son fáciles de verificar. Los nodos eh, solo repiten el último cálculo. Es decir, es muy difícil eh, cerrar un bloque. Porque las transacciones se guardan en el bloque, insertan la transacción más, que la primera se llama Coinbase, que es la por la cual nos pagan y esta está fijada en el protocolo. El protocolo se modifica cada cuatro años. O sea, al principio los mineros cobraban 50 Bitcoin eh, por, por cerrar un bloque, aparte de los fees, o sea, aparte de las comisiones. Y hoy por hoy están cobrando 25, ya cobran la mitad. ¿Vale? El minero cobra por resolver ese bloque, las comisiones de transacción y el valor eh, se disminuye cada cuatro años. Y solo minando se puede acuñar Bitcoin. Volvemos a lo mismo: el Bitcoin como no se puede poseer, no se puede tener, no se puede guardar, pero sí se puede acuñar. Es decir, vamos a generar o la red va a generar eh, un número finito de Bitcoins que se estableció en el protocolo en 21 millones de monedas. Entonces, si, si no fuera por el, por, digamos, por el identificador, por el nonce que, que hace, digamos que modula o regula la dificultad de, de minado Vale. No, no, no podríamos, digamos, adecuar la, la dificultad a los 10 a los minutos que queremos de minado por bloque. Y si no fuera así, no se podrían radiar. El... Perdón, que me he perdido aquí. Ah, es que era la última. Exacto. Si, si un minero intenta falsear un bloque, como hemos dicho antes, y lo intenta radiar a la, a la red, si el bloque no es replicado por los nodos, el minero no cobra. O sea, la, la, la transacción Coinbase no, no le premiará porque su nodo no es el que, el que se ha replicado. Y de esa forma nos aseguramos de que el minero que, que radia lo correcto es el que cobra ¿vale? y la integridad en general de toda, de toda la blockchain. Por eso la blockchain es, es segura y con esto acabamos la jornada de introducción al bitcoin. Eh, se podría complicar mucho más, pero creemos que, que para un primer día es, es suficientemente técnico y al final el, el objetivo era, eh, como digo, darnos los elementos de juicio suficientes para poder decidir si estamos realmente ante una revolución o no. Eh, nosotros, yo personalmente considero que sí, pero se trataba de daros a vosotros los elementos de juicio y que penséis si esto realmente puede transformar la industria, ya no solo el, el cómo hacemos pagos en efectivo o el pago entre pares, sino realmente transformar industrias verticales enteros, porque como decimos, aquí hay integridad de la información que se puede verificar de manera relativamente sencilla y sin intermediarios. Muchas gracias. Bueno, hay tiempo. ¿Hay alguna pregunta o una pregunta? Sí. Eh, sí, una pregunta. Si no me equivoco, por cada bloque que se cierra, me tienen a ser unos 25 bitcoins el, ¿O La recompensa. Sí. Son 25 bitcoins en la actualidad, sí. 25 bitcoins, lo cual me tienen a ser unos 5.000 euros por cada bloque. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, ¿se quedaría en un monopolio de unos pocos? De efectuar bueno, el, el tiempo está demostrando que no. Además, eh, este sistema se autorregula. Es decir, si un minero coge demasiado poder y se monopoliza las, las transacciones, se bajaría la dificultad. Porque el sistema se autoprotege. Entonces podrían volver a entrar otros mineros. No, porque bajas la, la, la dificultad. Entonces todos están trabajando en el mismo algoritmo y el primero que dé con, con ello se lo lleva. Eso, al... Si bajas la dificultad, un equipo de me menos prestaciones puede competir. ¿Alguna otra, pregu alguna otra pregunta? Sí, Rick. Si tu saldo lo tienes distribuido en, en distintas direcciones, sí. Tú no tienes un saldo en un sitio. Puede ser la suma de todas tus direcciones. O puedes acumular todo tu saldo en una sola dirección. Eso va como tú quieras. Pero saber tu saldo tienes que sumar y restar las transacciones No, para eso tienes los clientes, que es lo que he enseñado antes en la wallet. O sea, claro, yo puedo tener, por ejemplo, esta, esta wallet que yo tengo es en Linux. Esto no es todo mi saldo. Entonces, ahí no está todo mi saldo. Este, este que habéis visto solo es el saldo que tengo en este monedero. Que administra estas claves privadas. Bueno, de hecho, solo es una. Administra muchas públicas, pero solo una privada. Luego tengo otros monederos, por ejemplo, en Windows. Esto es Linux, pues tengo otro monedero para, para Windows eh, y tengo otro para, para iOS, para Apple. Entonces, bueno, los, los puedes distribuir. Eh, si quieres tener todo en una aplicación, lo puedes tener. O sea, yo podría mover todos los saldos a Linux o, o sea, Electrum. Hay, hay distintas casas y, bueno, cada uno monta su cliente para. para el sistema operativo que quiere. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí. Eh, un, un segundo te traen el micro así, como estamos en streaming, todos pueden oírnos. Sí. Bé, en català ens puc fer-la? Sí, sí, sí. sí. Re, jo volia preguntar que veient tot el que explicaves tant a nivell de comprensió tecnològica de com funciona com inclús amb temes d'ús del wallet que veia que necessitaves consola per funcionar veig que el, a la gent diguem del carrer que pugui no, no està preparada li pot quedar molt lluny això. I sí. la pregunta és, s'està treballant perquè sigui com més accessible el bitcoin o, o es quedarà aquí? Exem, els estudiants de primer quan hem sortit aquí ho comentàvem i la gent se li feia com molt gros. Sí, sí. Eh, esta es una muy buena pregunta y de hecho, bueno, Michael lo ha explicado al principio que algunos no estabais. Llevamos 700 días de Barcelona Bitcoin Community. Y en nuestros talleres y en nuestras, nuestras reuniones, precisamente comentamos estos temas. O sea, los que estamos en este mundillo sabemos que tenemos que mejorar la facilidad de uso y tenemos que hacer, eh, digamos, que ocurra pues como la externalización de servicios. Eh, el BPO, yo he trabajado 10 años en el BPO, la gente no sabe lo que es el BPO y vender BPO es complicado. Business Process Outsourcing, y dices, ¿qué es esto? Externalización de servicios. Bueno, hoy en día nadie se plantea que la señora que te limpia en tu empresa no está en nómina. Es un servicio externo, pero nadie lo llama externalización ni BPO. No, Es algo que ya damos por supuesto. Entonces, con el Bitcoin pasa un poco lo mismo. El día que dejemos de hablar de Bitcoin, las transferencias simplemente pasen a través de la blockchain, entonces tendremos éxito, porque la gente tendrá la facilidad de uso. La gente no entiende la tecnología que hay detrás de un pago con una visa. No lo entiende. No entiende todos los acuerdos que hay para asegurar la operación, para evitar el fraude, que es el ASNEF, que es el RAI. Todo esto no se entiende. La gente simplemente sabe que con la tarjeta va, paga. Y se lo descuentan del banco. Y mayoría, la mayoría de la gente no busca el anonimato. Aquí lo que se buscaba es un poco volver a dar la libertad al ciudadano, que decida cómo quiere operar. El, que se pueda operar entre pares. ¿vale? De una manera, si, si quieres decirlo así, opaca. ¿no? A, a, a la vigilancia, a la administración, al Google, al Visa, al Amex, a mi banco. Que yo pueda operar como se ha operado toda la vida. Entonces, como es de par a par, pero esa distancia. Pues tiene que haber una seguridad, y esa seguridad es criptografía, picado, bueno, una serie de tecnologías que, que tenemos que meter para que sea seguro y para que la gente confíe. Pero hoy en día, pues todavía es demasiado complejo. Es complicado. Yo, de hecho, no entiendo cómo funciona porque yo soy contable, no soy tecnólogo. Entonces, sinceramente, no, no sé lo que es el picado, sé lo que es la codificación, pero la criptografía, no me preguntes cómo funciona porque no lo sé. No lo sé. Pero sé que puedo confiar en ello. ¿Ves preguntas? Hago yo la última, si quieres. Eh, el gran riesgo es, digamos, que, que algún minero duplique, ¿no? Sí. La blockchain. ¿Hay, pues ¿tienes, ¿Tienes estadísticas o hay algún dato de, de intentos o de, o de cuán cerca se ha estado en, 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 en poner en riesgo todo el sistema? Pues, sinceramente, yo no lo sé. Si se ha traqueado, aquí parece que hay alguien que sí lo sabe. De horquilla, digamos. Sí, la horquilla fue de 30 bloques. Y fue a causa de que una pool actualizó, o creo que esa fue el último gran fork que hizo, que de una forma u otra empezaron a sacar un montón de bitcoins por uno de los forks. Y nada, en poco se solucionó, pero fueron 30 bitcoins. Y el dueño de la pool, que tuvo la culpa, eh, fue el que se hizo cargo de todos, de, de todos los gastos que fueron. En esa época, a lo mejor, fueron 3.000 bitcoins, que me parece mucho, pero a lo mejor eran Con lo cual estamos hablando de 300 minutos que serían 5 horas. 5 horas de incertidumbre en la red y por una horquilla. Si esa horquilla no se hubiera parado, entonces el sistema se cae. Pero uh -huh. 5 horas, bueno, cuando se está generando confianza, no creo que sean suficientes para romper el sistema. Además, se tendrían que producir varias horquillas. Yo sí que recuerdo un, un caso que lo seguí bastante porque fue más o menos cuando yo me metí en, en el tema del Bitcoin, aunque yo no, no tengo otras monedas pero no sé si recordáis que Islandia estaba, era un país que estaba prácticamente en quiebra y con esto de las criptomonedas hubo un islandés que dijo vamos a hacer la moneda para Islandia y se llamaba Aurora Coin. Y este hombre no disponía de suficientes recursos al principio, cuando una moneda nace, pues evidentemente no tiene el atractivo que pueda tener Bitcoin, que tiene mineros industriales, que tiene miles de nodos, y entonces es una infraestructura relativamente pequeña. Por lo tanto, al ser pequeña todavía es susceptible a ataques y la atacaron tan masivamente que se la cargaron el primer día, o sea, no, no pudo despegar. Y esto puede ocurrir. Hay otros modelos que son los de fraude, que son monedas preminadas. Entonces, como ya están preminadas, pues esos saldos luego se intentan vender cuando, cuando sube, pero hay alguien que ya las ha preminado. Aquí se dice con el Bitcoin lo mismo. Yo pienso que es un, un error decir esto. Es, es lógico que los que lo ponen en marcha, pues claro, son los primeros mineros y se llevan pasta. Pero esa pasta no valía nada, o sea, que he preminado. Si nadie ha fijado el precio del Bitcoin, lo está fijando el mercado. Si Satoshi tiene la suerte de tener un millón de monedas, pues es porque ha inventado algo grande, pero somos nosotros los que le estamos dando el valor, no Satoshi. No nos equivoquemos. Vale, pues uh, última pregunta. Yo quería, quería, comentar, también, bueno, pues quería comentar también la, la posibilidad ¿no? de que haya un fork, no porque haya... O sea, no, 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 con, no con malicia, ¿no? Uh -huh. sino se ha comentado ahora, bueno, últimamente, ¿no?, el, el tema del aumento de, de tamaño de bloques, ¿no? Si, si, o sea, si hay, entre los desarrolladores hay, hay diferencias, ¿no? Como, mmm, o sea, que los forks no, no siempre son, son maliciosos, ¿no? que a lo mejor no, no se ha comentado y, y a lo mejor me parece interesante, también porque yo también de, de, desconozco si realmente va a haber un fork por, 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 por estas diferencias que están habiendo últimamente y, bueno, no sé, comentar, comentar básicamente esto. Bueno, esa, esa quizás es la pregunta más interesante de todas, porque de hecho yo pienso que si eh, el Bitcoin o las criptomonedas tienen un punto débil, es precisamente que pertenecen a organizaciones autónomas eh, descentralizadas. Es decir, no hay un órgano de gobierno. Y si lo hay, tiene que haber un consenso. Llámalo entre nodos, entre mineros o los que participan en el sistema o los que diseñan los protocolos. Es lo que tú dices. Y si no hay consenso, ¿qué hacemos? O sea, si hay alguien que dice, ostras, esto hay que industrializarlo. Y ahora mismo los que conocen el Bitcoin saben que la capacidad de, de hacer transacciones y meterlas en sus bloques son 7 por segundo. Y lo comparamos con Visa, que hace 2.000 por segundo. Pues decimos, os que está limitado, hay que aumentar el tamaño del bloque, ¿no? que es la horquilla que estás refiriendo tú. Hay otros puristas que dicen, oye, perdona, es que mientras no haga falta hacer 7 por segundo, y de hecho no se están haciendo, ¿por qué vamos a plantearnos esta pregunta? ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay distintas corrientes. Y este es el punto débil que yo le veo al, al Bitcoin. Ya sabemos cómo funciona la democracia, y la democracia absoluta no existe, esto eh, tiene que funcionar por consenso. Y si no hay consenso, pues habrá horquillas. Vale, pues... Uh... Si os parece, lo dejamos aquí. Gracias, Carlos, una vez más por, por, por ilustrarnos. Y, y nada, uh, quedáis todos emplazados a las próximas sesiones que iremos comunicando bien a través del Meetup de la Barcelona Bitcoin Community o bien a través de la Universidad Punto Fabra. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido este mundo apasionante. ¿no? De... Y que haya más, más, más debate y más interactuación y no, no, no siempre conferencias, sino que realmente. Okay cuando discutamos este tipo de cuestiones, pues, eh, veamos los distintos pareceres y qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Porque lo que hemos dicho es que mucha gente se asusta con, con la complejidad tecnológica que tiene esto, ya no por la desconfianza, sino simplemente dice, ostras, es que yo no sé si cuando abra mi, mi, mi wallet va a seguir el saldo ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces es darle, darle facilidad de uso para que haya un poco más de masificación o por lo menos la gente se anime a probarlo. Y luego eh, todo este tipo de debates de quién lo gobierna cómo se gobierna el, el, el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda y si los mercados lo van a aceptar o no lo van a aceptar, qué aplicativos hay que desarrollar, pues os invitamos a que participéis en la Barcelona Bitcoin Community o en la UPF y en los talleres que, que espero que hagamos hasta, hasta final de curso. Vale, pues gracias a todos.